Nosotros estamos representando una cooperativa. Yo soy el presidente de Wagner, Francisco Jorge. Estamos en Oberá, en el barrio Bellavista, y a razón de eso la cooperativa se llama Bellavista también. Nosotros la primera vez ahora que vinimos acá, porque nosotros somos una cooperativa joven, recién empezamos en el año 2004. Empezamos con productos de granja, o sea que empezamos a trabajar con el proyecto Pro Alimento de la provincia. Y ahí se empezaron a hacer invernáculos, sombráculos y cría de aves y cosas ahí. Entonces los mismos productores piden que la cooperativa le haga la venta o elabore para hacer valor agregado y eso. Y a raíz de eso nosotros empezamos a fabricar picles, chucrú, mermelada. Y lo que no se vende en góndola también uno hace valor agregado envasando. Y de la misma manera uno está saliendo a otro mercado, ¿no es cierto? Tenemos un puesto ahora, hablamos esos días, para llevar al mercado central de Posada, y todavía no estamos trabajando ahí, si bien ya llevamos productos nuestros allá que están en exposición ahí, ¿sí? Acá tuvimos un éxito tremendo porque estamos vendiendo un montón, o sea que cada rato tenemos que estar reponiendo nuestro stand acá. ¿Sí? O sea que fue un éxito. Sí, fue un éxito. Sí, sí. La primera vez que vinimos tuvimos mucha suerte. Y los agricultores en general, todos tendrían que participar de una forma u otra en alguna cooperativa, porque solo independientemente es muy difícil para uno llegar, ¿no es cierto? Es muy bueno porque realmente podemos mostrar nuestro producto, está creciendo año a año, ¿no es cierto? Y bueno, estamos re felices de estar participando porque vemos el apoyo de parte de la comisión también y todo eso. Nos abre el mercado, sobre todo a nosotros en el mercado local, porque era un mercado que no teníamos y siempre hicimos mercado hacia afuera y ahora nos estamos dedicando más al mercado interno acá. Excelente, excelente, la verdad que muy buena apertura. Y sobre todo el trabajo que trajimos, que es muy práctico, muy didáctico para los chicos, ¿no es cierto? Consiste en un simulacro de cómo se hace realmente la hierba. Es un molino en miniatura donde todos pueden apreciar el proceso, porque es un sistema de secado todavía tipo barbacoa, que quedan pocos todavía en el mercado, ¿no es cierto? ¿Que ustedes están utilizando todavía? Nosotros utilizamos este sistema todavía de secado. Y bueno, nos da buen resultado. Tenemos uno en la familia que se llama Don Pedro, que es muy inquieto, siempre está haciendo inventos, ¿no es cierto? Y es el que siempre está arreglando también los equipos y eso. Y él se le ocurrió la idea de hacer este equipo. Y bueno, hemos compartido con muchas escuelas. Eso es la parte más linda porque compartimos con ¿Fue un hobby? ¿Cómo lo aprendió del armario? No, se tomó su tiempo. Se tomó su tiempo de hacer y muy lindo, porque no solo se sirve en esta zona, sino en el Chaco, Santa Fe, Corrientes. Hemos ido a escuelas y es maravilloso. Soy Roberto Comparín, administrador de la cabaña Doña Magda, que está ubicado en Cerro Corá, Misiones. Estamos trabajando muy fuerte en genética, como para tener toros aptos para reproducir muy buenos terneros acá en Misiones, digamos. Hay que tener en cuenta que estos toros en Cerro Corá tienen el mismo suelo y clima de todas Misiones, piedra, arroyo, capuera. Y eso es lo bueno de esto, que son toros adaptados a nuestra región acá. Estamos inscritos en la Brango, son toros registrados, tienen la garantía que tiene que tener cualquier toro de cualquier parte del país. Y bueno, constantemente siempre estoy comentando que estamos metiendo billetera para hacer la mejor cabaña de Misiones en tema Brangus Colorado. El que se quiere acercar, mi teléfono es 3764-231576. Acérquense a la cabaña sin ningún tipo de compromiso, a ver cómo estamos trabajando y no hay ninguna necesidad de compra. Estoy muy contento porque hemos traído como una prueba piloto tres toros y ya están vendidos los tres, digamos. Se vendió a 15.000 pesos cada uno, a pagar en 4 meses, cuatro cuotas iguales. Y en otro caso hemos cambiado el toro por 1.500 kilos de ternero a entregar el ternero en febrero de 2013.
digamos, damos plazo como si le damos plazo en el pago, digamos. Es una manera también de negociar los toros nuestros y funciona, y mucha gente acá en Misiones me está comprando toros de esa manera. Yo le doy el toro ahora y entre 4 meses me dan los kilos de carne convenido, digamos, con el productor. El mercado local misionero nosotros estamos haciendo engorde, como en todo el país está complicado porque los insumos subieron demasiado. Hoy cuesta mucho engordar un animal y prácticamente como que estamos cambiando la plata, digamos. Estamos esperando todos los ganaderos de todo el país. Estamos esperando que se abra la exportación a nivel mundial, digamos, para que de esa manera podamos mejorar nuestro precio de venta. Hoy nosotros acá en Misiones, los que estamos haciendo engorde y terminando un novillo con 330 kilos bien engrasado, bien engordado para el gancho, tenemos que competir con la genética y los buenos pastos que tiene el sur, que a nosotros se nos hace muy difícil, ¿viste? Muy difícil competir con esa gente. Viene mucha carne fría desde el sur y bueno, eso hace que nosotros tengamos que muchas veces bajar nuestro precio de venta. Hablando siempre de animales terminados, animales gordos, ¿no?